las montañas. Ahí está Nek. Aquí está un lugar que pueden comer. Buenos días. Buenos días. Bueno, al rato vamos a regresar. Gracias. Y acá andamos con nuestro guía turista. Aquí anda Mario, senior. Y aquí en mis espaldas anda Mario Jr. Vamos, listo. Y ahí va Carlos José, que es nuestro guía. Carlos José. Bienvenidos. Gracias. Vienen unos ticos y me dicen. Dicen, Carlos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a pagar la entrada? ¿Verdad? Pues a mí me van a pagar, dije. A mí me la pagan, ¿verdad? No, aquí pueden ver todos, que vamos caminando hasta la caminata, ¿eh? Empedradas. El lugar a donde van a llegar. Por eso es que ya el carro aquí ya no. Ya no puede entrar. Pues sí, va. Claro. ¿Cuál es tu Espero que les guste este video que vamos haciendo aquí para que cuando lo vean, si les gustan, denle un like, compartan, y para aquellos nuevos que vean estos videos, si les gusta, suscríbanse para que no pierdan próximos videos. Y aquí vamos caminando. Exacto. ¿Los muchachos también vienen a conocer? ¿O? Sí, ellos son salvadoreños, son de San Vicente. Ok. Vinieron a la clase de surf. Entonces, bueno, vamos, digo, ¿verdad? Claro. ¿También se están quedando ahí entonces, en el tronco? Sí, se están quedando en el tronco. Son familia de allá, ¿verdad? Ajá. ¿Y ustedes de qué parte son? ¿De San Salvador? ¿Ellos? Ajá, Apopa, de Apopoptlán. ¿Mario? De Apopa. Apopa, de Tuxtepeque. Ayutuxtepeque. Solo zona. ¿Ah? Sí, entra. 4x4, tranquilo, sí. Ya, 4x2, no. Ya tiene la inclinación exacta de no. No sube esa cuesta. No, está. No sube ya. 4x2 no sube. No. Lo arruinas. Y con buena amortiguación. Sí, le hubiera visto una vez. Metí un 4x2 Hilux. No, allá abajo me quedé. Se quedó. ¿Y saben quién me vino a sacar? Un Hilux año 80. 4x4. Miren, casi, yo creo que solo era el motor y el chasis del carro. ¿Me explico? ¿Agarró el agua? ¿Y era una araña? De lo viejo. Para arriba, mano. Hasta me regañó el maestro. Miren, maestro. El invierno, arriba, pero otra palabra bien salvadoreña. Solo digo. El agua. Escucha. Viene mucha gente aquí. Si yo he visto videos que. No, vienen. Se ha hecho de toda gente, de toda clase de gente, mexicanos y de nosotros. Brasileños vienen muchos para acá. A ver, quedemos su silencito, a ver si alcanzan a escuchar el. El ruido del agua.
No, con los ruidos del niño no escucha. Yo vine hace 11 años, la primera vez, contrataba un cipote, ¿ya? Y después, lamentablemente, el cipote ya no quiso venir. Para no siquiera es tantito. O sea, ya se dedicó a otra cosa. Y no hay ningún movimiento que... Aquí ya agarramos otro caminito más, o sea, más estrecho. Yo le dije a ella que y vamos bajando ya. La adrenalina esa, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Para abajo. Es bien bonito. Súper bonito. Ya salí, vamos. Y aquí va Ale detrás de mí. Luchando con el camino. Ahí sí estoy un poco de aguante de agua, sí estoy un poco malo. No, por eso, porque nos vamos a ir al hondo. Vamos a agarrar pequeñita, ¿verdad? No, quiero ver los ojos, sentir esa sensación que se va. Es una adrenalina súper buena. Por eso, ese, por ejemplo, ese. Ese trip es. ¿Qué pasó ahí? Necesito mi bastón. Ay. Con mi pie. ¿También, Seba? ¿Crees que puedes continuar? Pásale porque bueno, ayudo yo aquí a la muchacha porque... Ya. Donde veas... Es que hay... Donde veas que es está... que hay bordos que le da miedo. Sí. No, y si vas más con la cámara... Sí, peor. Aquí por de aquí, mira este par en algo así, no te puedes recordar, ¿no? Y hablando. Va a llevar la cámara. ¿Va a llevar la cámara o el que la lleve otra persona? ¿Quién la llevo yo? Sí. Le dije, acá, le acababa de decir que no me echaste la sal. Le acababa de decir que no se pararan las hojas porque se va a deslizar. Y aquí continuamos bajando. Ahí vamos. ¿Y usted dónde vive, perdón, en Estados Unidos? Ah, en Pandel. Ah, en Pandel, sí. California. Fuera de Los Ángeles, sí. Pandel, Lancaster. Lancaster. Sí. Ahí es donde es enorme la tierra, man. Sí, ese es puro desierto ahí. Sí, yo conozco. ¿No, sí? Sí. Yo viajaba mucho a California antes. Ok. No, ahí es puro desierto. Ahí está bien poblado. Aquí vamos entre medio de la nada. Todo el 10 va. No, el estuvo cayendo nieve, el juez. El 10 que está, mira cómo se agarró. Bueno, pues el 10 es el de Santa Mónica, ¿no? ¿Dónde? Ajá, ese es esa piedra. El capital del estado de Estados Unidos. Oh, allá, en la montaña. Pasa todo el país, prácticamente. Ese es el 5. No dudo, pero aquí venimos todos. De Miami. ¿Cansados? No, para nada. O sea, porque el 10 pasa por Houston. Son los Interstate. Ajá. Sí. Dice Juan Carlos que vamos muy lentos. No, no pasa nada. Por razón dijo que hasta el mediodía vamos a regresar. Ay, bueno, no es ayuda. Pero si escucho yo las cascadas aquí, cerquitita. Escucho el agua. Se escucha. Hojas. Ah. Hey, calmado. Ya tienen que pasar. ¿Dónde termina la montaña? ¿O? ¿Quién sabe dónde? Si no, ¿y cómo? Pues? O sea que entre más hondo veamos, vamos a ver. Sí, bajar. Es cierto. La subida va a ser lo bueno. Ni con la lengua de fuera. No, pero fíjate que para la subida es en el piso. Porque uno viene... Es que aquí porque como... Va uno poniendo freno de mano. Más, el trabajo es más de la rodilla. Es más, es cierto. Es más golpeado, más pesado. Thank you. Va poniendo una presión. Ya de allá para acá viene uno mejor. Sí. Como que se cansa un poquito más, sí, pero... Está ya que tembloroso, güey. Es broma, se siente aquí de veras, es cierto. Sí. Pero es porque uno va viendo así. Pues va más o menos para no deslizarse. Mario, hola. ¿Por qué no llegaste a salvarme? Mira, me caí. No, por eso, ahí anda Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Deseo lo mejor. Es que cuando volteé a ver ya iba para abajo, mi tía. ya había pegado el zapotazo. Ya había pegado. Uy.
Vamos rumbo a la cascada. ¿Qué tanto falta? Ya mero llegamos, dice. Ahorita le pregunté, dice que ya falta poco, a ver si es cierto. No, ella me dijo, no, fíjate que está cerca, como de aquí allá al mar, me dijo. Ajá. Pues no hay mucho que caminar. No, hombre. Puedo ir con sandalias, dice. ¿Ya se la quitó? No, nada. No, tenga cuidado porque... Y con sandalias es peor, hasta se le revientan a uno ahí. Ah, pues sí, queda trabado. Ahí quedan ya. No, yo, yo. Son así. Mira cómo me tiembla la pierna. ¿Eh? Abajo de la tierra, me explico. Sí. Oh, están entrelazados. Entonces cuando cortan el árbol, le están quitando la vida a todo esto. Bonito, ¿eh? Eso es súper bonito. Ahí se ha lavado, me explico. Se ha lavado la tierra, entonces ha quedado las raíces. Sí, sí. Increíble. Se quedaron por encima. Quedaron por encima. Bueno, seguimos. Sí, ya creo que llegamos. Y la pobre gente que sacaba los cultivos de lugares así. Ah, sí, no, hombre. Sembraban donde siembran maíz, frijol. No, frijol no, pero maíz. Sí. Las matas, los sacos. Los sacos en la espalda. En la espalda y en para arriba. No. Y todavía la gente llega al mercado y les dice cuánto menos. Sí, en cuánto lo menos que me lo dejan. Y cuando van al súper no piden descuento. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Estoy yendo al mercado a comprar todo, ya no voy al súper. No, está bueno. Es mejor. Mire, a las 6 de la tarde, he llegado a las 6, a las 7, y me vende el súper bonito que tiene. Ale, necesitamos un, allá le llamamos rake, que son unos alambres así como escoba, para cada paso ir moviendo las hojitas. ¿Verdad? Ya. No, joga. Todo bien. Un pequeño resbaloncito fue nomás. No, es que si te paras en las hojas, te deslizas. No digan esa palabra. ¡Hojas! A ver si no se lo vuelan, que aquí pasa gente, yo creo. Dicen que es el más bravo todavía, lo que pica el ajuate. Que el ajuate, que pica el maicillo. Dicen que ese es peor que el del maíz. Sí, no, pues sí. No, cualquiera lo hace llorar. Sí. ¿Tú no tocas qué? ¿La flor? Pues exactamente no sé cuál será la. No, pero que ya llegaron. ¿Cómo te sientes, Leite? ¿Cansada? ¿Qué? ¿Se cayó o qué? ¿Qué onda? ¿Anda gateando? Pensé que te habías caído otra vez, man. No, no. Abuela, la...
Andamos como en las películas de miedo aquí, de las de los que descuartizan ahí. Con cuidado ahí, se va. Aquí sí está peligroso, mira, hijo. Con cuidado, tío. Ok, ¿esta cuál es? Esta es la segunda y aquí ya se la pone y la tercera. Sebastián. Allá abajo. Agárrate bien de ahí. Yo, Marcito, también. Esta es fleta